Good evening, chicos. Buenas noches. Good evening, teacher. ¿Cómo están? I am fine, and you? So-so, ando un poquito enferma, pero ahí andamos, con ganas de seguir. Bien, chicos. ¿Y los demás cómo están? ¿Qué tal el calor? Porque si yo sé que es insoportable, ¿va? ¿Qué tal del temblor? ¿Sí sintieron en su casa el temblor? Ay, good evening. Sí, Good teacher. evening. No, yo no, vivo en el tráfico. Solo vi que la gente Ah. hace. Ay, Dios, ¿qué les pasa? No, Oh, pero es que no, ustedes sí vivieron desde el 2001, ¿verdad? y ¿Sí? ¿Y how was them? el del ¿Cómo estuvieron esos? 86. Y el del 86 también. Sí, yo todavía no había nacido en el del 2001. Yo creo que mi mamá ya estaba embarazada. Creo que ya estaba embarazada, sí, por eso vengo con problemas. Por eso vengo con problemas. No, le falta un montón todavía. ¿Cómo? Le falta un montón todavía. De existir. Ay, sí, De los temblores. todavía estoy verde, pero ya, halfway there. Ok, bien, chicos. Estuve revisando las tareas y me gustó bastante que muchas de las tareas iban con los dibujitos, así que los felicito por eso, gracias a los que sí me mandaron la tarea. Bien. Como segundo punto, chicos, el día de hoy vamos a ver un grammar point, which is pretty important, ¿ok? Es un tema gramatical importante. Quiero que le presten toda la atención posible, ¿ok? Vamos a ver un tema gramatical que es the count and uncountable nouns. Sí, quiero que le presten atención y si tienen cualquier pregunta en el momento que la tengan, me interrumpan, ¿sí? Porque casi es de cranearla. Van a hacer una actividad bastante larga con eso, entonces vamos a prestarle atención, ¿sí? Solo permítanme un segundo, chicos, ya ahorita regreso. Perdón. Sorry, guys, perdón, me pasó una emergency. Bien, chicos, vamos a comenzar en este momento. I'm going to start sharing the screen with you so you can see what we will be seeing for today, okay? So, we're going to see a conversation and the topic. And the topic is some and any, which are count and non-count, or as I call them, uncountable nouns and a conversation. How about some sandwiches, okay? Entonces, voy a comenzar explicándoles el tema, luego la activity y luego la conversation. Lo vamos a hacer al revés. Ok, chicos, bien. Primero les quiero preguntar, ¿qué es un noun? A Nombre. hombre. ¿Nombre o? Sustantivo. Sustantivo. Thank you. So, guys. Here we're going to be seeing what things can we count and which ones can not count. Okay, bien. En español, ustedes cuando van al supermercado, ¿cómo compran, digamos, o en el mercado? ¿Ustedes cómo compran tomates? ¿Cómo los piden? La bolsa de Hola. $5. Dólares, ok. Pero ustedes saben de que pueden ir al mercado y pedir, quiero que me venda 10 tomates, ¿verdad? Yes, you can do it. Se los venden. O yo puedo venir y decirles, bueno, ellos les dicen, te voy a dar 12 tomates, bueno, no sé cómo están los tomates hoy, digamos, les voy a dar 20 tomates por $1, ¿ok? Entonces,
Entonces viene la señora y cuenta 1, 2, 5, 20, right? Y le da 20 tomates por un dólar. Ahora, cuando ustedes van al súper o en el mercado y ustedes compran azúcar, ¿cómo cuentan esa azúcar? ¿O cómo la compran? Por libras. For example, una libra. Good. Cuando van a una, yo le digo que sería, no sé si así se dice, pero cuando van a un lugar donde venden lácteos, ¿cómo piden los lácteos? Libras, juntas. Queso duro, una libra de queso duro. Amazing. So guys, those are the things and the differences between how we can count. In English, guys, we are going to count, we're going to call count nouns, things that we can count in our hands, or literally contarlas así. Digamos, yo puedo contar cuántos tomates tiene un dólar, ¿verdad? Yo puedo contar cuántas cebollas me dan por una cora. ¿Cuántas papas me dan en una libra de papas? Pero yo puedo contar cuánta azúcar trae una libra. ¿Cuántos granos de azúcar vienen en una libra? No. Ustedes, si yo les digo, ok, un litro de agua, ¿puedo contar cuántas aguas trae ese litro? No, exacto. So, guys, a count noun es algo que nosotros podemos contar con nuestras manos, algo físico. Un countable noun es algo que no podemos contar tal cual con nuestras manos, sino que la única manera de contarlo es por medidas. Kilos, onzas, libras, botellas, litros, galones y demás. Eso se va a conocer como un uncountable noun. Y hay algunos que literalmente nunca vamos a poder contar porque no hay manera de contarlos. ¿Cuál se les ocurre que es algo que jamás vamos a poder contar? El agua. La arena, el agua. ¿Qué más? Sal, azúcar. Ok. Pero ¿saben qué es algo? Eso se puede ir contándose por libras y por kilos. Pero algo que jamás vamos a poder contar son los sentimientos, for example. ¿Cómo cuentan los sentimientos? ¿Cuánto amor hay o cuánto odio hay? ¿Cómo lo cuentan? De aquí al cielo. Like this, dice Carlos. Es cuando les dicen, ¿cuánto me quieres? ¿A chip o a chip? Yeah. Yes. You cannot count it, right? No puedo decirle, yo tengo un amor, dos amores, tres amores, cuatro amores, cinco amores. O sea, sí puedo decir eso, pero no en ese sentido, ya le capté la cara. O sea, en ese sentido, no, en el sentido que estamos hablando, we cannot say it, guys, okay? O vaya, ¿cuánto odio tengo? Tengo un odio, dos odios, tres odios, cuatro odios, no lo puedo hacer. Solo sentimientos van a ser cosas totalmente abstractas que nunca vamos a poder contar. Y a las cosas que contamos, pero que no podemos contabilizar en nuestras manos de una manera tan fácil, se van a conocer como noun counts or uncountable nouns. ¿Se comprende esa diferencia? Good. Teacher, una pregunta. Sí, se comprende. Dime. Pero digamos que, por ejemplo, si yo no alcanzo a contar cuántas personas hay, aplica. For example, yo puedo contar en un lugar 50 personas, ¿verdad? Persons. Pero si no las puedo contar, ¿cómo les decimos? En español. Muchas. No, digamos, vaya. Yo tengo personas. No, digamos, vale, voy a poner otro ejemplo. Digamos, en español yo digo tengo 5 personas. Pero en español cuando hay bastante gente y es un tumulto de gente, ¿cómo le decimos? Bastante, mucha. Le decimos gente. For example, gente. Yo puedo contar, tengo 5 gentes. No, porque la gente es un grupo. Entonces eso no se puede contar. Yo no puedo contar people, pero puedo contar persons en inglés, ¿ok? Yo puedo contarte persons, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si tengo 2,500 personas, no las voy a contar individualmente, se vuelve en un grupo. Ese grupo se le llama people. Ese people no lo cuento, se vuelve uncountable. ¿Me entendés? Sí, dicho. Good. Es lo mismo que en español. Ustedes no van a decir tengo una gente, dos gentes, tres gentes. Ustedes van a decir tengo una, dos o tres personas. Pero la gente no la puede contar. ¿Se comprende un poquito más? Bien.
Vámonos con los primeros ejemplos que tenemos. Ale, Alejandro, help me reading the first ones here. Do we need any eggs? And the two answers. ¿Qué? Estas, tres, please. Okay, okay. Do we need any eggs? Yes, let's get some. No, we don't need any. Good, thank you. So, do we need any eggs? ¿A qué creen que se refiere any? Unos. Algunos. Algunos. Any, chicos, va a tener tres significados. Bueno, dos significados. Algunos, si es positivo o afirmativa. Si es una negativa, va a significar ninguno. Ninguno. Good. Entonces, tenemos las dos opciones de respuesta. Do we need any eggs? ¿Los eggs los puedo contar, sí o no? Sí. Yes. Good. Yes, let's get some eggs. Or let's get some. Sí, traigamos algunos. No, we don't need any. Or we don't need any eggs. No, no necesitamos ningún huevo. ¿Se comprende? Good. ¿Y el sum? Later. El sum van a ser algunos o varios. Tenemos el segundo bloque de ejemplos. Cele, dime. ¿Y any significa, va a significar también algunos? No te oigo, estás como lejos, perdón. No te escucho. Ahorita estás muteada. Que si any significa algunos también, le pregunto. Any puede significar algunos también, sí. Good. Tenemos la segunda parte de ejemplos. Sophie, help me reading them, please. Do we need any bread? Yes, let's get some. No, we don't need any. Thank you, Sophie. Okay. Chicos, el bread. ¿Puedo contar el pan? No. ¿Qué es lo que puedo contar del pan? Los pedazos de pan. Good. Cuando vamos por un dólar de pan en la tienda, nosotros vamos, a ti te dicen, te voy a dar, ¿cuánto te dan por un dólar de pan? ¿Ocho panes? O sea, ¿cuántos te dan ahora? Bueno, no sé. Cuatro, ajá, digamos, ok, cuatro por la cora. So, te dan cuatro por cuatro, 16. 15 panes, digamos que te den por un dólar. Right? So, nosotros contamos los bollos de pan, pero el pan tal cual, imposible. Right? Good. Entonces, chicos, tenemos la segunda parte de examples. Cuando estamos hablando de un count noun, algo que podemos contar, vemos acá dos diferencias. Acá, si estamos utilizando más de uno, o estamos diciendo, tengo dos huevos, yo puedo pasar eso a plural, porque los estoy contando cuántos huevos tengo. O si digo, yo tengo un sándwich, yo el sándwich lo puedo contar, ¿verdad? Entonces, en los count nouns, una characteristic es que ustedes pueden pasarlos en singular y en plural. Good. ¿Anotamos esa característica, please? Preguntas de examen. El otro jueves tienen examen. Les recuerdo. Teacher, o sea, traduciéndolo como al español, más o menos lo que estoy entendiendo es que yo puedo decir, ¿tengo mucho huevo o tengo muchos huevos? Algo así. ¿En cuáles? Que podemos poner en plural y singular. Oh, no, a eso me refiero a que puedes decir, tengo tantos huevos. For example, I have three eggs. Ahí lo estás pasando a plural, pero tengo tres huevos, porque los podemos contar. O tengo varios huevos, yo puedo contar cuántos hay en varios. ¿Sí? Sí. Ok, good. Luego, chicos, tenemos los noun count or uncountable nouns, ¿ok? Uncountable, incontables. Noun count, no contables, son iguales. Esos, chicos, como yo no puedo contarlos, nunca se van a pasar a plural. Porque yo no sé cuánto hay. ¿O alguna vez han visto en un libro que diga waters? Aguas. Nunca, ¿verdad? Porque son uncountable, son imposibles. Entonces, nunca los van a ver en plural. ¿Alguna vez han visto que dice breads? Panes. A menos que los estemos contando por bollos. Pero si hablo de pan general, imposible.
La lemonade. ¿Cómo puedo contar la lemonade? ¿Cómo la puedo contar? Lemonade. Limonada. ¿Cómo la cuento? Por litros, tal vez. ¿Litros? ¿Qué más? Vasos. Vasos. ¿Botellas? ¿Latas? You can count them, right? Entonces, chicos, cuando ustedes se refieren a lemonade o a cosas que necesitamos, litros, onzas, libras, para poderlo contar, se van a conocer como uncountable nouns. ¿Se comprende eso? Sophie. Sí, me vino esta duda porque quería hacer yo un ejemplo aquí en mi mente. Cuando son uncountable nouns, cuando yo quiero decir, por ejemplo, hay pan, si hay, hay, sería yes, there are o there is. There are. Oh, there is. Ah, there ajá, is. Sería there is bread. There is bread. Ah, ok. A no ser a que ella ocupe una medida. ¿Cierto? Específico, okay. Cabal. There are five breads. Ahí yeah. Sí. Thank you. Good. Bien, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una. Sí, ahí hay dos términos. Te escucho bien lejos, Carlos. Perdón, ¿puedes hablar un poco más? Ahí hay dos términos. Any and some. ¿Cuál ocupar con los count nouns y cuál ocupar con el no non count noun? ¿En los específicos? ¿En esta parte? Exacto. Okay, no, en la primera parte, en la primera parte. Do we need any eggs? ¿Por qué no preguntar do we need some eggs? Lo puedes hacer. You can do it. Si lo traducimos, sabes de que está bien dicho también. Do we need some eggs? ¿Necesitamos algunos huevos? Or do we need some eggs? ¿Necesitamos varios huevos? Lo puedes usar, no hay problema. Yo, okay. Gracias. Así como es el compañero, yo le entiendo más como, sí podemos usar some y any, pero some es más como para algo afirmativo. Mira, yo te recomendaría que some, es que depende de cómo lo vean, chicos, por eso vamos a hacer una activity, ¿ok? En la que van a ver eso, porque digamos, yo puedo decir some en algo general, for example, I got some bread, un poco de pan o algo de pan, no estoy siendo específica. Pero si estoy hablándole en algo contable, some eggs, algunos huevos. Esos huevos sí se pueden contar. Entonces lo pueden utilizar en las dos maneras. Depende del contexto que le quieran dar. ¿Ok? ¿Más o menos? Eso, ya van a hacer la activity. Sí. La activity se le va a quitar, se lo juro. La activity me van a odiar ahora. Eso porque cuando llegué a esa lesson la semana pasada, me costó bastante pasar por ahí por lo mismo, por la falta de claridad de cuándo usar any y cuándo usar some. Eso es lo único que tal vez es lo que... Sí, fíjate que vaya. Como entenderlo, bien. Uh-huh. Any, yo te recomiendo que... Es que mira, los dos se pueden ir para las dos cosas. Y existe, creo que tu duda es, en cuál es más correcto utilizar una que otra, ¿verdad? Mira, por experiencia, yo te diría que los dos van iguales, o sea, ninguno te va a salir mejor que usar el otro. Pero, si puedo opinar, any yo lo utilizaría más para cosas contables. Algún, porque lo puedo contar más fácilmente. Y some yo lo veo más como algo general, como algunos o varios. Entonces yo ese lo utilizaría para non-count. Pero es mi experiencia. O sea, es lo que yo te diría como hacerlo así. Pero ahí depende de ti. Whatever you makes you feel better. Ya vas a hacer una activity, me van a odiar en la actividad hoy, pero les va a servir. Y eso te vas a quitar un poquito la duda. Bien, voy a terminar, chicos, con la parte de specific y general. Por lo general, los countable nouns pueden ser specifics, porque puedo especificar cuánto tengo. I'm eating an egg. Estoy comiendo un huevo específico. Let's get some bread. ¿Lo puedo usar específico también ahí? Sí. Ah, un poco de pan. Estoy especificando, no estoy hablando de pan en general. Yo estoy diciendo un poco. No es una medida, pero es una especificación un poquito. ¿Sí? Un poquito más de información. Pero también se puede ir general. Eggs are good for you. Los huevos son buenos para ti. ¿Cuántos huevos? No me importa. ¿Qué tipo de huevos? No me importa.
Solo estoy diciendo que los huevos son buenos para ti en general. Bread is good for you. ¿Qué tipo de pan? ¿Cuánto de pan? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Bastante? We don't care. Bread is good for you. El pan es bueno para ti. General. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte de que los podemos utilizar en ambos? Ok. ¿Preguntas hasta ahorita? Ya sé la pregunta de Carlos. Esa pregunta sé que todavía no está resuelta. Ahorita la vamos a resolver con la activity. Ya sé que esto te ha dejado así, Carlos. Bien, ¿otra pregunta? Teacher, yo tengo acerca cuando explicó de any y some, que cuando estamos hablando, porque any significa algunos o unos también, ¿verdad? O ninguno. Entonces, o ninguno, ajá. Entonces, recuerdo que explicó de que cuando hablamos positivo o negativo, ¿qué fue lo que dijo ahí? Cuando es positivo, es alguno o algunos. Cuando es negativo, ninguno. Okay, gracias. Welcome. Any other question? Okay. Bien, le voy a preguntar en este momento, chicos. Perdón, pero tengo dormida la cara. Por eso ven que estoy así, pegándome casi con la cara, porque la tengo dormida. Okay. Guys, ustedes cuando van a hacer su lista del super, una supermarket list, grocery list, o en el mercado, ¿cómo la hacen? ¿Quién me puede contar cómo hace su lista del súper o del mercado? Sí, como por ejemplo, 2 tomates, 3 papas, 1 cebolla, o sea, contables. Uh-huh. Ajá, ¿qué más? Yo lo hago diferente. Yo pongo $1 de tal cosa, 2 de tal cosa, por cantidad de dinero, no por cantidad de cosas. ¿Quién más? ¿Quién más? Por libras también, depende de lo que sea. Good. Ahora les pregunto, cuando van a comprar al súper, ¿cómo lo hacen? Porque en el súper no van a ir a pedir dólares, ¿cómo hacen? La lista de lo que vamos a necesitar. For example. Ah, por ejemplo, sugar, paper, arroz, frijol. ¿Y cómo contabilizan eso? Pues yo, teacher, al principio trato de como darme una vuelta en la casa, ver lo que falta y voy anotando como falta tanto de azúcar, tanto de arroz. Y luego ya, dependiendo del precio, voy, veo si traigo más o menos de cada cosa. Uh-huh. Bien. ¿Y ¿Los chicos hacen lista del súper? ¿Sí? Yes. Bueno, quizás no tenemos lista, pero a veces vamos a traer lo que nos dicen. Ya nos dan la lista hecha. Ya le dan la lista. A veces andamos, ya nos dan la lista hecha y a veces andamos preguntando de cuál, porque por ejemplo, hay cosas que nos piden, como por ejemplo, queso o qué sé yo, jamón o algo así. Y realmente en el súper hay muchas marcas o no sé, cosas así. Y a veces ni sabemos de qué y estamos mandando fotos si es de eso o no es eso lo que queremos comprar. Pero si hacemos súper, algunas veces tal vez para las cosas más de uso personal, tal vez hacemos alguna listita y que necesitamos comprar ya más de nosotros, pero la mayoría de veces creo que nos dan la lista hecha. Okay. Una lista muy específica para ellos. Ok. ¿Alguien más que de los chicos que haga súper? Ale, Freddy, Carlos. Yo, bueno, in my case, only for pounds. 5 pounds with rice, thin, sugar, a bulk of coffee. Trato de llevar ya todo escrito de lo que necesito. Y cuando son cositas así, ya sea libras, bote, paquete, trato de no venir todos los meses, por eso es que tengo, digamos, que comprar para 1 o 2 meses. Entonces compro
el paquetito completo, digamos, de un bote de café, 5 libras de azúcar, con la intención de llevar ya cosas completas. Sí, miren, en mi caso, yo soy tengo la bendición de ser mantenida todavía. So, I don't buy, right? I go to the supermarket y todavía tengo la bendición de que yo solo echo a la carreta, va. Y este, se me fue dentro de la carreta, va. Se me fue dentro de la carreta. Y, sin embargo, cuando tengo que hacer súper y que me toca hacer súper y es como individual, it's amazing the difference, guys, that you have between buying only for you than buying for a family, right? Entonces les pregunto, ¿cómo es más fácil hacer una lista del súper? ¿Para una sola persona o para la familia? Una sola persona. Only one person. Okay, good. So guys, that is what we will be doing for right now. For today, sorry. El día de hoy, chicos, ustedes van a ponerse de acuerdo con sus compañeros y van a hacer una lista del súper. ¿Cuál es la difference? Van a tener conditions, of course. Por eso me van a odiar con esta activity, porque los del grupo pasado me odiaron con la activity. Al menos me van a poner 30 artículos. No, perdón, al menos son 35 artículos en su lista del súper. Es para una familia de 6 personas. ¿Están anotando? Incluye al niño. Incluye. Las 6 personas. Incluye. Incluye dos niños chiquitos o dos bichitos chiquitos de 5 o 6 años, dos adolescentes, ¿ok? Y los papás. Y un chucho, vamos a meter hasta un chucho si quieren, bye. Good. ¿Mm? Entonces, teacher, para hacerme una lista del súper está bien fácil. No issues. No, papitos, porque aquí la teacher no les va a poner nada fácil. ¿Qué van a hacer? Ustedes arman su lista del súper. ¿Cómo lo van a comprar? I don't know. Si compran por libra, por onza, por paquete, como sea. Pero me lo van a armar con los 35 artículos. A la par de esos artículos, ustedes me van a poner si son uncountable, me van a poner una U, y si son countable, una C. Teacher, pero mire, yo compro una libra de azúcar. Puedes contar la libra. ¿Cuántas libras llevas? Pero no puedes contar el azúcar en sí. Cuando le sucedan esos casos, se va a poner uncountable now. Si son cosas que hay que poner por medida, se van a ir como uncountable. ¿Sí? ¿Se comprende la activity? Repítame las letras, por favor. Uncountable, U. Countable, C. Contables, C. Incontables, U. Les voy a dar chance de compartir pantalla por si ustedes van a hacer su lista aquí en todos, ¿ok? 35 artículos y me los van a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5. Y artículos de todo. O sea, lo que tengan que comprar en el súper para una familia de 6 personas. Dos bichitos. ¿Lo vamos a hacer en grupo o lo vamos a hacer ahorita? Yes, en grupo. Okay. Y vamos a tener que hablar sobre eso después. Ya van a ver. Avise. No, why, yo por qué le voy a darles spoilers y no. Los necesitamos. No. Entonces, chicos, se van a ir, voy a hacer. Yes, I'm going to make 4 groups. Van a tener ratito, chicos, pero démosle, comencemos entonces. Y no los quiero contra Doctor, por cierto. Hola, buenas noches. Hi. Hi. ¿Contables? No sé. La U. ¿La U? La U, los contables, ¿verdad? No. Los no contables, la U. Los contables, la C. C-U. C. C.
Si quieren, pongamos primero como el listado y después vamos decidiendo si es contable o no. Digo yo. Ajá. Sí. Hay que poner cantidad, dijo. Bueno, no, vea, no cantidad, sino que lo, las cosas nada más, ¿verdad? Ajá. Vaya. Vaya, a mí me falta pasta de dientes. Pasta de dientes. Ah, pero en inglés. Si quiere, empiece a anotar entonces el juice and milk. Ahorita anotemos producto y luego milk and eggs. Sería papel higiénico. Papel higiénico es este paper, no creo que es. Alguien tiene un traductor ahí abierto. Paper. No acuerdo cómo dice papel higiénico. No, ahorita, pero no, no, ni yo. Pero si es paper, también sería... Toilet. Toilet, ajá, algo así. Toilet, paper. Ajá, soap, jabón, shampoo. And cream tooth también, pasta de dientes. Me dijo soap, shampoo. Ese ya está en inglés. También este pasta de dientes. Toothpaste. Está mal escrito esto, claro. Está mal escrito. El siguiente es tooth. Sí, tooth. Paste. A ver. Do is mil a cookies. Cookies. Cheese. Sorry. Cheese también podemos poner. Cheese. Cheese de queso. Ah, sorry. Cheese. Así se escribe, ¿verdad? Otra vez, perdón. Lleva dos. Tres. No, una E. E más falta. Al final. Al final es una E. Cheese. Rice. Arroz. Pañales de bebé. Pampers o diaper. El arroz así se escribe. Rice. Excuse me. El arroz está bien escrito. Rice. ¿Sí? Arroz. No, rice, vamos, rice. Ajá, rice, el arroz. Me quedó la duda. Rice. Los pampers, ¿cómo se llaman? Sí, solo así, pampers. Pampers. Yes. Pampers, ya está. Pampers.
Sería también soda para los adolescentes también. Ah, claro. Porque coffee. Chocolate, ¿cómo se llama el bot en inglés? Cuando uno quiere comprar chocomil o chocolate para echarle. Para hacer chocolate con leche, el chocolate, chocolate. Chocolate. No es lo mismo, dice que se escribe. No. ¿Cómo se escribe? Ese es desodorante. Jennifer. Sí, desodorante. Vaya y mandó ella también desodorante. Chocolate. Detergente. ¿Alguien corrobóreme esa palabra, porfa? Chocolate. Yes, chocolate. Así es. Yes. Espérenme que voy a hacerlo antes de esto porque no vi el mensaje, se me ha ocultado. Mostrar participante, ocultar vista premia. Ajá, escriba los mensajes y después. Se me han perdido los mensajes, espérame, que no hay cómo sacar los mensajes aquí, pero vea. No sé dónde sacar los mensajes, se me han perdido. Se me han perdido los mensajes, no sé cómo sacarlos. De las personas, un grupo. Ajá. Yo pienso lo mismo con los frijoles. Ajá, sí, no sé qué piensan ustedes. Sí. Sería incontable, ¿verdad? Entonces, cinco libras. Más. Es bien, 5 libras, pienso, para la semana. Está bien. 2 libras, entonces. ¿O cuántos? No sé. 5, pongamos, no son 6 personas. El frijol es lo más básico en un plato de comida. Vale. Sería incontable, ¿verdad? Sí. Igual el arroz, 5 libras igual. Ajá, también. Okay. Sí. Y azúcar, ya, ah, sí, ya pusimos. Sí, azúcar ya. ¿Sal? Sal, también. Ajá. ¿Cuánto? Sería incontable también, ¿verdad? Uh-huh. Unas 2 libras, pienso. Sí, 2 libras, porque no es que consumamos tanta sal. ¿Y qué más sería? Algo más para los niños, como que no hemos puesto mucho para los niños. Es cierto. Galletas. Ajá. Ajá, jugos podrían ser. De jugos. Ajá, también. Va, el jugo incontable, ¿verdad? Sí, pe. Ponemos, bueno, aunque en sí serían botellas de jugo que vamos a comprar. O una botella. Lo que sea, litro, botella. Yo digo que es 1 litro. Podría ser. Son 2 niños, ¿verdad? Sí. Ajá. Uh-huh. Pan, no sé. Podemos dar una lista de 5 cada uno, no sé. No sé, empezar en Roberto o David, no sé. No, no, sí, yo tenía aquí un listado ya, pero solo de diferenciar los contados. Podemos leerlo ese de una vez. Vaya. Vaya, pusimos detergente, pongamos el jabón de baño. El calendario está hecho, pero un poquito más importante. Pues sí pueden ser contables.
Yo creo que ese sería como el pan, por ejemplo. Puedo contar cuántas bolas hay de jabón, pero no puedo decir cuánto jabón hay. Como hablábamos del pan. Ah, entonces pongamos entonces dos paquetes, two pack, pack, soup. Sí, dos paquetes. Porque traen como tres jaboncitos, no sé si. Sí, tres barras de jabón. Ah. Desinfectante. Entonces, U. Sí, yo digo que es uno, no sé qué dicen los demás. O si no vemos la lista que tiene ya José David hecha. Y solo es bueno ver esa lista y ya solo vamos diferenciando porque siento que el tiempo nos va avanzando. Y es que siendo qué cosa y qué cuánto es mejor. Si ya tiene el listado, ya solo diferenciar. Sí, aquí tengo ya casi 30. Vaya. El azúcar es contable. No contable, quiero decir. No contable. Los frijoles. No contable. Contable. El arroz también. También. El café, siento que es, eso sí, un bote, un café, así como el sándwich que decía ahí, porque ahí ya hablaba de uno, entonces eso sí creo que sí pasa. Ajá. No sé, porque como llevan café. Granos de café desechos, de hecho, molidos. Y hay sobrecitos. Pero aquí no sabemos si lo estamos comprando solo un café. Un bote de así café. Como el sándwich, porque el sándwich. Ajá, yo siento. Es como los huevos, pa. Un huevo. Tenemos una pregunta. Tell me. Es que estábamos hablando, ¿verdad? Que vamos a comprar pollito, pero no sabemos si es contable o incontable. Yo digo que depende, pero no estoy segura. Depende. Si la vas a comprar por pechugas, contamos pechugas de pollo, pero hay que especificar que son pechugas de pollo. Pero si estás contando libras de pollo, se vuelve no contable. Ajá, pues sí, depende. Gracias. You're welcome. Entonces, okay. ¿Qué compramos de pollo? Entonces, compremos, no sé, contable, digo yo, es una familia grande. Ajá, pero ¿qué vamos a comprar de pollo? Así como dijo ella, ya sean pechugas o libras, ¿o qué vamos a comprar? Dos pollos enteros, digo yo. Dos gallinas. Vaya, ah, pues dos pollos. Dos pollos. ¿Va y la carne? Eso sí sería como yo incontable. Yo creo que eso sería por libra. Ajá, eso sí sería incontable porque sería por libra. ¿Y cuántas libras? Pongamos unas tres de carne, no sé. Pongamos tres, pues, tres, tres. ¿Y qué más? Aceite también, ahorita que estoy pensando en carne. Sí, es cierto, el aceite. ¿Cuántas libras se van a la semana? No, el litros. Aceite es por botella. Es cierto. Eso sería incontable, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Cuántas botellas? Unas dos, tal vez. Sí, va, porque es a la semana. Sí. Dos botellas, ¿no? El café también. Eso sí serían paquetes, va. Sí. Aunque también venden el. Son libras. Ajá. En libras o kilogramos. El café sería incontable también, ¿verdad?
Sí, ¿qué compramos de café? Café. Pero igual yo digo que por ser granos no se pueden contar. Me imagino que tendrían que ser incontables. Sí, fueran sobre. Sería incontable. ¿Cuánto? Por ejemplo, 250 gramos de café. Ajá. Uno se puede poner. No, no se puede contar porque son son granos, no, no son. ¿Cuánto ponemos entonces? Unos 50 sobres o las cajas, porque hay cajas que traen, depende, va, porque hay cajas que traen como 30, sus 50 sobrecitos de café. También hay en botes. Ajá, también hay en botes. Va a temblar. Ahorita no siento nada. Sí está temblando. Sí, sí está temblando. Está temblando. Podemos poner una libra tal vez de café. O no sé qué piensan. Yo digo que pongamos un bote. Más fácil. Vaya, un bote. Te pongo. Una botella, perdón, una botella de café, dijeron. Sí. El jabón también, el champú. No sé si entra en la lista. Sí, porque hay que bañarnos en la semana. El jabón. Ese va, sí sería contable, ¿no? ¿El champú? No, el jabón. El jabón de cuerpo. El jabón, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, el jabón es contable. Podemos poner entonces, no sé, un litro de jabón líquido. Ah, pero espera, ¿jabón de qué? ¿De ropa o de baño? De baño o de también de ropa. ¿Cuánto de jabón líquido? Un litro. Un litro para baño. ¿Cómo se llama la comida para pez? Dog food, debe ser algo así. No, o food dog, algo así. Quiero ver. Dog food. Dog food, Ah, pues esa. Va, yo con esa ya tengo las 35. Ajá, igual, yo. Igual. Vaya, ahora clasifiquemos lo que es lo bonito, ¿verdad? Ay, no. Más que me duele la cabeza, el cuerpo. Ahí vamos el vino para que le quite. Ay, no. Y el quesito para agarrarlo de boca. Ay, oh, ya vi que esto no. Los bolos. Vaya, le diré que a mí me confunde esto, porque yo, vaya, por ejemplo, el pan, para mí sí sería contable, porque yo puedo decir un pan, pero ella dice que no. O sea, a mí me confunden estas cosas. Si quieren, vamos en orden, vean. Sí, porque igual no las hemos anotado en mismo orden, porque. Vaya, si quieres, entonces. Y las diciendo tú, y nosotros buscamos nuestro listado y le vamos poniendo si es contable o no. ¿Quiénes tienen más completas? Yo anoté de último las que ustedes ya tienen. Vaya. Vaya, pues la primera, la pasta de dientes, la toothpaste. Es no esa contable. Se puede comprar por unidad, pero igual a la hora de usarla, de utilizarla, no puedes contar. No es contable. La cantidad. Yo no sé, o sea.
Se mide, se calcula, no sé la cantidad. Ajá, sería incontable, sí. Vea. Ajá, sería U. U, vea. Uh-huh. La U, ajá. Sí. Uh-huh. Uncountable. Ajá. Uh-huh. ¿Están de acuerdo los demás? Sandra. Hola. No les escuché bien. La pasta de dientes sería incontable. Yo pienso que no, porque es un solo tubito. Ajá, solo no se sé. Calcula la cantidad, ¿no? Ajá, pero solo la calcula, no puedes contar. Ajá, o sea, viene no en gramos, vea, cuenta. Pero. Pero, o sea, no sé. Es que para mí, sí, para mí es incontable, pues, porque imagínate cuando la sacamos, no sé si voy a poner 3 gramos, 10 gramos, digo yo. Media libra. Porque como ella dijo que todo lo que era en onzas, en libras, en no sé qué, era incontable. Y el champú por medida, igual. Ah, pues incontable. Dijo que también. El champú que... igual, el jabón el, igual, incontable. Va, el champú sería incontable. ¿Cuánto usas? Uno, sí. ¿Y el toilet paper? El va a contar los cuadritos. Este también paquetito. Un paquete. Cheese. Paquete. Paquete. Sí, paquete. Cheese. Por libras. Pampers, paquetes. Paquete. Paquete. A saber cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? Coffee. Libras. Paquete. Por libre. Por botella. No, aunque llama? También hay bolsas o empaques también. O paquetes. Dejamos paquetes mejor. Libra mejor, libra mejor. Chocolate. Paquete. Sobran paquete también. Desodorante. Ese es contable. Unidades. Uh-huh. Ese es contable y sería unidad. Uh-huh. Es en gramos, bien. O a menos que sea líquido. Pero litro. El paquete sería como lo más sí, fácil. Sí, yo creo que paquete. Cloro. Litro. Litro. Libra. 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 Chicken. Fruit. La fruta en el súper por libra la vende. Por unidad también, porque es contable. Sí, por unidad. Pensé. Unidad. Unidad. Vitaminas. Paquete. Paquete. Fish. Libras. Vegetales. Por unidad o por libra.
Unidad, digo yo. Cepillos dentales. Unidad también. Bien, chicos, solo voy a esperar a que regresen los demás, ¿ok? Carlos, ¿cómo sentiste la activity? ¿Más claro ahora? Sam, Annie, el punto, Soso. Soso, escribime y te voy a mandar una practice de eso. Okay, guys, perfect. Everybody's back. Good. Guys, how was the activity? Tell me. ¿Se estresaron? No. No. Algunos ya sí veía que estaban ahí, ¿verdad? Que estaban en un, oh, en un debate. Yeah. I saw some of you like in a debate and they were like, this is countable. No, pero si lo pones así no es contable. No, si lo pones así sí es contable. Pero este tipo de actividades les sirven, chicos, porque ustedes mismos se van dando cuenta, es autodidacta y también toman mucho más vocabulario, porque así me di cuenta de que agarraron bastante vocab nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Igual que estamos haciendo estos días, me van a mandar la fotito al grupo con el número de la sala en el que estaban, de lo que se trabajó. ¿Ok? Guys, that is for today. For tomorrow, we are going to have one reading and one grammar tense. And that is going to be old. And for Tuesday, no. For Thursday, we will see the movie, okay? Or a part of the movie, the pieces of the movie, and we're going to discuss about that. Quiero saber si tienen preguntas con lo que hicimos hoy. ¿O comprendimos? ¿Sí, después de la actividad se comprendió mejor? Sí, solo que en el caso del grupo de nosotros teníamos un montón de ideas de diferentes listas. No sé si cuál es su lista. Manden todo lo que se trabajó. Si lo trabajaron, todo lo que se trabajó se manda, okay? Está bien. Sí, ok, good. Eso en el grupo. Me lo van a mandar en privado en el grupo, ¿sí? En nuestro grupo solo hicimos como una lista por todos. Entonces, que uno reprimande todo. Sí, pueden mandar uno por todo con los nombres de los que estaban. Y igual, ¿verdad? O las fotos, como lo tengan. It's fine. Chicos, otro aviso para mañana es que para mañana no van a tener tarea. Ok, mañana van libres. So you can rest y descansan un poquito, ¿sí? Entonces, chicos, básicamente eso es todo. No sé si tienen dudas o preguntas respecto a la activity. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, guys, perfect. So I hope you have a wonderful evening. Cuídense. Tengan cuidado con los temblores. Duerman preparados con el Dewey en la bolsa. Ok. Y cuídense, ¿ok? Y los veo mañana, chicos. Un gusto. Take care. And have a nice evening. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.